Hello everybody, welcome to Practice Your English with Rick. Today we are going to work the simple tense of verb to be, the positive, negative and question form. Bienvenidos a todos a Practica tu Inglés con Rick. Hoy vamos a trabajar el presente simple del verbo to be, su forma positiva, negativa e interrogativa. To use the verb to be in present simple tense, pair it with a personal pronoun. A diferencia del español, el uso del verbo to be requiere de dos elementos, un pronombre personal y el verbo to be. If you are trying to describe a current state of being for you, someone else or an object, you start with a subject pronoun. Si estás tratando de describir un estado tuyo de alguien más o de algún objeto, tú debes empezar con un pronombre. Entonces, los sujetos pronombres son muy importantes en inglés porque deben acompañar al verbo to be. Los sujetos pronombres se dividen en dos grupos, singular y plural. Primera persona singular, I, yo. Segunda persona singular, you, tú. Tercera persona singular, he, él. Tercera persona singular, she, ella. Tercera persona singular, it. Este pronombre no lo tenemos en español, pero se la utiliza en inglés para animales, cosas o países. Primera persona plural, we, nosotros. Segunda persona plural, you, ustedes. Tercera persona plural, they, ellos. Y luego tenemos el verbo to be en sus tres formas, am, is, are. Entonces las formas del verbo to be se van a dividir de la siguiente forma con su significado ser o estar, dependiendo el contexto. El am se queda con el pronombre sujeto I. I am, yo estoy, yo soy. El is se queda con tres pronombres sujetos. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está. El are se queda con cuatro pronombres sujetos. El you singular y el you plural. We, they. You are, tú eres, tú estás. You are, ustedes son, ustedes están. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Por ejemplo, yo, I, am, soy, a student, un estudiante. Entonces requerimos de un complemento para darle más sentido a la oración. No tendría sentido con decir yo soy, ¿verdad? Necesitamos un contexto. I am a student. Yo soy un estudiante. Además, el verbo to be también puede ir con nombres propios o nombres comunes. Por ejemplo, en vez de decir he is, puedo decir Pedro is. En vez de she is, puedo decir María is. En vez de decir it is, puedo decir the mountain is, the dog is, Paris is. Lo mismo sucede con el plural. En vez de decir they are, podría decir Pedro, Betty and Anna are. En vez de decir we are, puedo decir Maria and I are. Maria and I are friends. We are going to continue with the positive form. We have to write first the subject plus am, is, or are, plus complement. For example, subject pronouns and the verb plus the complement. I am a student. Yo soy un estudiante. You are a teacher. Tú eres un profesor. He is in Bolivia. Él está en Bolivia. She is at hospital.
Ella está en el hospital. It is my dog. Eso es mi perro. We are architects. Nosotros somos arquitectos. You are friends. Ustedes son amigos. They are athletes. Ellos son atletas. Como ya les mencioné, en vez de usar los sujetos pronombres, podemos usar los nombres propios o nombres comunes. Por ejemplo, esta misma oración la podemos decir de la siguiente forma. My brother is in Bolivia. Mi hermano está en Bolivia. Mi hermano se la puede reemplazar con el pronombre sujeto he. Maria is at hospital. Maria puede ser reemplazado por she. Bobby is my dog. Bobby es mi perro. My father and I are architects. My father and I puede ser reemplazado por we. Por tal razón usamos are, we are. Peter and you are friends. Peter and you puede ser reemplazado por you en plural. Por tanto, podríamos decir you are friends. My friends are athletes. My friends puede ser reemplazado por they, ellos. My friends are athletes or they are athletes. Un punto muy importante es que podemos usar las formas cortas. En vez de decir I am, puedo decir I'm. Entonces podemos juntar el sujeto más el verbo. I'm a student. You're a teacher. He's in Bolivia. She's at hospital. It's my dog. We're architects. Your friends. They're athletes. Now repeat. I'm your his She's, it's, we're, you're, there. Negative form. Subject plus am or is or are plus not plus complement. Look at the examples. I am not a student. You are not a teacher. He is not in Bolivia. She is not at hospital. It is not my dog. We are not architect. You are not friends. They are not athletes. Using the proper nouns, you can say, My brother is not in Bolivia. Mi hermano no está en Bolivia. María is not at hospital. María no está en el hospital. Si se dan cuenta, el not debe ir después del verbo to be. No puede ir delante. No es como en español, ¿verdad? Bobby is not my dog. Bobby no es mi perro. My father and I are not architects. Mi padre y yo no somos arquitectos. Peter and you are not friends. Peter y tú no son amigos. My friends are not athletes. Mis amigos no son atletas. También tenemos la forma corta en negativo. Podría yo decir, I am not a student. En la primera persona solo tenemos una opción. I am not a student. Con el resto de los pronombres tenemos dos opciones. You're not a teacher. You aren't a teacher. He's not in Bolivia. He isn't in Bolivia. She's not at hospital. She isn't at hospital.
It's not my dog. It isn't my dog. We are not architect. We aren't architect. You are not friend. You aren't friend. They are not athletes. They aren't athletes. También podemos formar oraciones de la siguiente forma con los nombres propios. My brother isn't in Bolivia. Maria isn't at hospital. Bobby isn't my dog. My father and I aren't architects. Peter and you aren't friends. My friends aren't athletes. Si ustedes quieren hablar como nativos, es recomendable que usen la forma corta en todo tiempo y cuanto sea posible, porque la forma completa se la utiliza para enfatizar el verbo. Continuamos con las question forms. Entonces, para hacer preguntas en inglés, debemos ubicar en primer lugar el verbo to be, am, is, are. Luego debemos aumentar el sujeto, luego el complemento, y nunca se olviden del signo de interrogación. Pero no vamos a utilizar como en español los dos signos, al inicio y al final. En inglés solo se la utiliza al final de la oración. Veamos algunos ejemplos. Am I a student? En este caso, la pronunciación de am va a cambiar a am. Solo en primera persona singular sucede este fenómeno. Okay. Nosotros decimos, I am a student. Pero si lo vamos a convertir en pregunta, la pronunciación de am va a cambiar a am. Am I a student? Are you a teacher? ¿Tú eres un profesor? Is he in Bolivia? ¿Está él en Bolivia? Is she at hospital? ¿Está ella en el hospital? Is it my dog? ¿Es esto mi perro? Are we architects? ¿Nosotros somos arquitectos? Are you friends? ¿Ustedes son amigos? Are they athletes? ¿Ellos son atletas? Hay que tener mucho cuidado con la entonación. Si son preguntas cerradas, debemos elevar la última parte de la oración. Is your brother in Bolivia? Is Maria at the hospital? ¿Está María en el hospital? ¿Is Bobby my dog? ¿Es Bobby mi perro? ¿Are my father and I architects? ¿Somos mi padre y yo arquitectos? ¿Are Peter and you friends? ¿Son Peter y tú amigos? ¿Are my friends athletes? ¿Son mis amigos atletas? Aquí tenemos las respuestas. Here we have the short answers. Am I a student? Yes, you are. No, you're not. Oh, no, you aren't. Tenemos las respuestas en forma afirmativa y en forma negativa. Véase que en la forma negativa tenemos dos opciones, a excepción de primera persona, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto. Que en la respuesta positiva no usamos la forma corta. Debemos utilizar la forma completa. Am I a student? Yes, you are. No, you're not. No, you aren't. Are you teacher? Yes, I am. No, I'm not. Is he in Bolivia? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is she at the hospital? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Is it my dog? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are we architects? Yes, you are. No, you're not. No, you aren't. Are you friends? Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Ok, ahora pasamos a las preguntas abiertas o preguntas de información en inglés, information question or WH question. La fórmula para esta será la misma que utilizamos para las preguntas cerradas.
solo que le vamos a aumentar el WH word en la primera parte a esta fórmula anterior. Entonces, first WH question plus the verb to be plus the subject plus the complement plus the question mark. For example, where am I? ¿Dónde estoy? Who are you? ¿Quién eres tú? When is he in Bolivia? ¿Cuándo está él en Bolivia? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Why is it my dog? ¿Por qué es esto mi peso? Where are we? ¿Dónde estamos? How are you? ¿Cómo están ustedes? Where are they from? ¿De dónde son ellos? La entonación con preguntas de información o preguntas abiertas va a cambiar. Ya no vamos a elevar la última parte como lo hacíamos con las preguntas cerradas. Esta vez vamos a elevar la penúltima antepenúltima parte de la oración. When is your brother in Bolivia? ¿Cuándo está tu hermano en Bolivia? How old is Silvia? ¿Cuántos años tiene Silvia? Why is Bobby my dog? ¿Por qué es Bobby mi perro? Where are my father and I? ¿Dónde estamos mi padre y yo? How are Peter and you? ¿Cómo están Peter y tú? Where are my friends from? ¿De dónde son mis amigos? Ahora veremos las respuestas. Las respuestas en las preguntas abiertas o de información pueden ser las siguientes. Podrían utilizar una oración positiva o negativa, o podrían usar simplemente una frase. Una frase carece de verbo. Okay. Empezamos. Where am I? Answer. You are in Mexico. Estás en México. O simplemente podrían decir, in Mexico. Who are you? ¿Quién eres tú? I'm your father. Soy tu padre. O, your father. When is he in Bolivia? ¿Cuándo está él en Bolivia? He's in Bolivia next week. Él está en Bolivia la siguiente semana. O simplemente next week. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? She is 17. Ella tiene 17 años. O 17. 17. O acá también pueden decir she is 17 years old. Why is it my dog? ¿Por qué es esto mi perro? Because it's a gift for you. Porque es un regalo para ti. Where are we? ¿Dónde estamos? You're in Cochabamba. Estás en Cochabamba. How are you? ¿Cómo están ustedes? We are fine. ¿Estamos bien? O simplemente fine. Where are they from? ¿De dónde son ellos? They are from England. Ellos son de Inglaterra. From England. De Inglaterra. Como ya hemos visto todas las formas del verbo to be, ahora veremos los diferentes usos to be. So now we are going to see the different use of be. We use the verb to be to introduce people. Usamos el verbo to be para presentar a personas. For example, I'm Richard, and this is Silvia, and this is my son Leo. Yo soy Richard, esta es Silvia, y este es mi hijo Leo. We use it to talk about age. Lo usamos para hablar sobre la edad. I am 37 years old, and my father is 57. Aquí no voy a usar el verbo have, tener, sino debo usar el verbo to be para hablar sobre edad. We use the verb to be to talk about job occupations. Usamos el verbo to be para hablar sobre trabajo u oficio. I'm a teacher and my wife is a businesswoman. Soy un profesor y mi esposa es una mujer de negocios. Nótese que cuando hablamos de trabajo en inglés debemos usar el artículo indefinido. A teacher. No puedo decir como en español yo soy profesor.
En inglés debo decir I'm a teacher. And my wife is a businesswoman. We use the verb to be to talk about nationality. Usamos para hablar de nacionalidad. Por ejemplo, David is from United States of America and I am from Bolivia. David es de Estados Unidos y yo soy de Bolivia. We use the verb to be to talk about feelings. Usamos el verbo to be para hablar sobre emociones. I'm scared and she's very tired. Estoy asustado y ella está muy cansada. We use the verb to be to talk about colors. For example, our dog is black and its eyes are blue. Nuestro perro es negro y sus ojos son azules. Nótese que los adjetivos en inglés no tienen género ni número. We use the verb to be to talk about prices. Usamos el verbo to be para hablar sobre precios. For example, it's 7 pounds. This t-shirt is $20. Esto cuesta 7 libras. Esta polera cuesta $20. We use the verb to be to talk about weather. Usamos el verbo to be para hablar sobre el clima. It's sunny today. It's very cold this morning. Está soleado hoy. Hace mucho frío esta mañana. We use the verb to be to talk about time. Usamos el verbo to be para hablar sobre el tiempo. What time is it? ¿Qué hora es? It's 10 past 4. Son las 4 y 10. We use the verb to be to talk about description. Usamos el verbo to be para describir. For example, he's very short and thin. Él es muy bajito y flaco. These cars are old and cheap. Estos carros son viejos y baratos. Now let's practice. He adapter. Not is or aren't. Yes, is. Is he a doctor? Answer according the picture. Are you a worker? Yes, I'm. Yes, I am. Or no, I'm not. Yes, I am. ¿Eres un trabajador? Sí, yo soy un trabajador. Yes, I am. Kate and Isaac. Wonderful. Are, am, or is? Yes, are. Kate and Isaac are wonderful. Kate e Isaac son maravillosos. Ann and I at school. Am, are, or is? Yes, are. Ann and I are at school. Ana y yo estamos en la escuela. I happy. Am, is, or are? Yes, am. Am I happy? Estoy feliz. He at school. Am, isn't, or are? Yes, isn't. He isn't at school. Él no está en la escuela. Choose the correct answer. Is he a teacher? Is he a teacher? Without question mark. Is teacher he? He teacher is. First, second, third, or fourth? Yes, first. Choose the correct sentence. Maria not is my house. Camila and I am in class. Margarita is my mother. She is in a house rent.
Yes, Margarita is my mother. Select the negative sentences that you listen. Pay attention. The cat isn't in the bedroom. The cat isn't in the bedroom. The cat isn't in the bedroom. First, second, or third? Yes, third. Again, select the negative sentence that you listen. My friends are not with me. My friends are not with me. My friends are not with me. First, second, or third? Yes, first. Are at the gym. We. Yes, we. We are at the gym. Nosotros estamos en el gimnasio. Are students. They. Yes, they. They are students. Ellos son estudiantes. Thank you very much. If you have questions and doubts, write on comments and see you next time. Muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas, escríbanla en los comentarios. Si quieren más lecciones, ingresen al link que se adjunta en la descripción. Además, si quieren jugar con el verbo to be utilizando esta aplicación, también les adjunto el link. Mucha suerte y hasta pronto. Bye.